Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es José Aparcana, soy dermatólogo de Derma Perú, tu dermatólogo que resuelve tus dudas. Hoy hemos traído un tema muy importante que tiene que ver con la rosácea. La rosácea puede interactuar con el peso y los picantes que aquí en Perú nos encanta muchísimo, y hoy vamos a hablar sobre ese tema. Para poder comunicarte o esta información, hemos elegido un artículo de la revista de Dermatología Cosmética de julio del año 2022. ¿Qué vamos a empezar en este momento? La rosácea es un problema de la piel en la cual existe enrojecimiento, pero no solamente eso, existe picazón, existe ardor, existe sensación de que se acartona la piel. Y eso, de alguna manera, afecta la calidad de vida de la persona. En este artículo de esta revista se logró coleccionar a 1.347 pacientes con otro grupo de control. Se hicieron los estudios y los resultados se demostraron lo siguiente. No existe una relación en que tú tengas un bajo peso, un peso normal o un sobrepeso con la rosácea. Es decir, no hay una interacción en esto. Sin embargo, sí sucede con los picantes. Y vámonos con esta información bastante relevante para Perú, sobre todo para los países, los lugares donde nos gusta consumir bastante ají en nuestras comidas. Si tú tienes un bajo peso y comes picante, hay una posibilidad alta de que sufras de rosácea eritematotenagetásica. Doctor, ¿qué es eso medio raro que me está hablando? Eritematotenagetásica es la rosácea que se caracteriza solamente por enrojecimiento de la piel. No hay granitos, hay enrojecimiento en las mejillas, en la nariz, en el entrecejo, en el mentón. Entonces, menos peso de lo normal, consumes picante, alta posibilidad de rosácea eritematotenagetásica o enrojecimiento solo. Sin embargo, si tú consumes picante y tienes sobrepeso, lo más seguro es que tengas una rosácea grave, una rosácea con enrojecimiento, una rosácea que tenga mayor cantidad de granitos y obviamente mayores síntomas de incomodidad en tu piel. Esta es la información que tengo para ti. Entonces, conclusiones y recomendaciones. Amigos, ahora que tenemos este conocimiento sobre la base de estos 1.347 pacientes, es importante que conozcas que el peso no te va a afectar en cuanto a la rosácea, pero sí consumes picantes. Conclusión importante, no los consumas porque de alguna manera, con el peso que tengas, o menos, o con un sobrepeso, va a afectar tu enrojecimiento de la piel. Si deseas seguir recibiendo novedades sobre la dermatología estética, por favor, haz un clic en la campanita y también suscríbete a nuestro canal de YouTube.